Bienvenidos a la presentación de World Ventures. World Ventures fue fundada en 2005, tiene base en Plano, Dallas, Texas, es una propiedad privada, no cotiza en bolsa, tampoco tiene deudas, es reconocida por diferentes revistas del sector, periódicos y organizaciones internacionales. Sus líderes y fundadores son personas con mucha experiencia en el sector de los viajes y del networking. Hay más de 400.000 clientes en Estados Unidos, además están presentes en 22 países, se siguen abriendo países nuevos. Hay 165 empleados en sus oficinas centrales, están nominados por Ernst & Young como empresarios del año 2010 en Texas. Es la empresa número 74 del mundo y de las 100 primeras es la única del sector de los seguros. También son ganadores del World Travel Award del 2012. Esta es una empresa con éxito, es una empresa ganadora y estos son algunos de los galardones que han conseguido. ¿Qué son los Dream Trips Live? Pues bueno, los Dream Trips Live es la principal membresía del club de viajes de World Ventures. Estos son viajes ya prediseñados con hoteles, resorts, cruceros de 4 y 5 estrellas a precios de 2 y 3 estrellas o a veces hasta menos. Tenemos más de 700 Dream Trips Live para escoger, ubicados en todas las partes del mundo. La membresía se aplica a toda la familia y también se puede llevar a un amigo. Y los Dream Trips siempre tienen garantizado el precio. Más adelante en esta presentación vamos a explicar cómo se garantiza el precio mínimo. ¿Por qué World Ventures consigue unos precios tan bajos y tan competitivos en sus Dream Trips? Pues es muy fácil, hace compra al por mayor y paga por adelantado hasta 6 meses antes de que el viaje se lleve a cabo. En el 2012 hubieron más de 700 Dream Trips, en el 2013 seguramente habrán cerca de los 800, y aquí hay un gráfico del crecimiento que ha habido desde el 2005, donde habían solo dos Dream Trips, hasta los 700, más de 700 actuales del 2012. Esta es una relación de los socios estratégicos de World Ventures, desde cadenas de hoteles y resorts hasta líneas aéreas. Con los Dream Trips podemos ir a Europa, Asia, Sudáfrica, a Hawái, al Caribe, Mediterráneo, podemos ir también a Disney, a México, podemos ir a spa, balnearios, a campos de golf, a hacer caza, pesca, a esquí, safaris en África. También tenemos más de 40 viajes para ir a eventos como el Masters, Daytona, al US Open, NASCAR, partidos de la NBA, donde iremos desde el hotel a los eventos, en limusín, tendremos trato VIP y no tendremos que hacer cola para entrar en estos eventos. Aquí algunos ejemplos de los Dream Trips. Budapest, Hungría, 5 días, 4 noches, 223 euros, buffet, desayuno, habitación ejecutiva, admisión al spa, acceso a internet, hotel de 5 estrellas. En Halkidiki, Grecia, 8 días, 7 noches, 325 euros, media pensión, habitación con vistas al mar, acceso a internet, hotel de 5 estrellas. También tenemos en Praga, República Checa, 125 euros, habitación superior con buffet, desayuno, admisión spa y fitness, también un hotel de 5 estrellas, el Corinthia Hotel de Praga. Este es otro tipo de viaje. Es en Guatemala, este es un viaje solidario, es para ayudar a una comunidad en Guatemala para construir una escuela para los niños del poblado, es una convivencia en el poblado, ayudarles a construir esta escuela, en este caso es con botellas de plástico. En Tailandia, 632 euros, 11 días, 10 noches, suite de 72 metros cuadrados, desayuno, buffet, jacuzzi, playa privada, un hotel de 5 estrellas, un sitio para perderse. Y Cozumel, México, 573 euros, 5 días, 4 noches, también hotel de 5 estrellas, todo incluido, transporte, ida y vuelta al aeropuerto, y 1.500 dólares de dinero para gastar en el complejo turístico. Estos son los escondites globales. Esto es un acceso a una base de datos mundial, la más grande de residencias de vacaciones, con apartamentos, casas, cabañas, bungalows, castillos, con más de 60.000 propiedades repartidas en 160 destinos.
Son miles de casas de vacaciones, alrededor de unos 330 euros por semana. Vamos a ver un par de ejemplos de los refugios globales. Villa Summer Bay, esto está en Florida, dos grandes dormitorios para seis plazas, todo amueblado, servicio de autobús al Universal Studio, al SeaWorld, otras atracciones cercas, piscina, golf, pistas de tenis, 252 euros por semana. Si lo dividimos por seis personas, sale a 6 euros. En Nostros Village, esto en Grecia, apartamento de cuatro plazas, amueblado completo con cocina moderna, piscina, terraza, pista de tenis, escuela de buceo, 236 euros por una semana, sale a 8,5 euros por día y persona. Esta es una captura de la página web de los Dream Team Life. Esta es una página a la que tienen acceso todos los socios con su password, pueden hacer las reservas. En la columna central vemos los Dream Trips, donde hay el buscador de los Dream Trips. Se pueden buscar por diferentes conceptos, por zonas, por actividades, por países, etcétera. Cruceros, el Caribe o todo incluido. En la columna de la izquierda está donde se puede hacer la reserva de los aviones, de los vuelos, y a la derecha está la columna donde hay el buscador de los refugios globales. También por diferentes temáticas se puede buscar por fechas o el tipo de alojamiento que uno desea. Ahora vamos a explicar cómo World Ventures garantiza el mínimo precio en todos sus productos, tanto en los Dream Tickets, billetes de avión o reservas de hotel. Una vez reservado y pagado uno de los productos y hasta la fecha en que tengamos que salir, si podemos localizar una oferta exactamente igual en cuanto a tiempo y características, la empresa World Ventures nos devuelve el 150% de la diferencia del precio encontrado más barato con el precio que nosotros hemos pagado a World Ventures. Otro sistema para garantizar el precio mínimo es el Rate Linker. Esto es un sistema totalmente automático. En el momento que nosotros hacemos la compra y hasta el momento de la salida de nuestro viaje, se hace una búsqueda automática y cuando encuentra en este periodo una oferta más barata a igual producto, nos hace un abono automático a nuestra cuenta o a la tarjeta de crédito. Y va regularizando así el precio más bajo que él puede encontrar durante el periodo hasta que nosotros salgamos de viaje. Y esta es una forma de garantizarnos que siempre saldremos con el precio más barato posible. También tenemos un asistente personal que podemos hacer consultas online, por teléfono, podemos pedirle que nos reserve cualquier actividad que queramos, instrucciones, buscar horarios de trenes, autobuses, vuelos, asistencia médica, cualquier pregunta, tenemos este asistente a las 24 horas del día. Podemos ser miembros del club de vacaciones de World Ventures con una inscripción inicial de $200 o 150 euros y una membresía mensual de $50 o 37 euros. Y esta membresía nos puede salir gratis si conseguimos referenciar a cuatro clientes nuevos. A partir de entonces ya no volveremos a pagar más la membresía mensual. Para ser representante de World Ventures hemos de hacer una inscripción inicial de $100 o 75 euros y un pago mensual de $11 o 8 euros. También nos puede salir gratis si conseguimos referenciar a cuatro representantes. El primer objetivo de un representante es poder hacer una afiliación de dos personas en el lado izquierdo, otras dos en el lado derecho. En este caso, la cuota mensual le saldrá gratis y además recibirá una comisión de $80 por las cuatro afiliaciones. Las comisiones de equipo semanales se añaden a las anteriores comisiones. Son unas comisiones que se pagan por cada ciclo completo de tres en el lado izquierdo y tres afiliaciones en el lado derecho, sean captaciones personales o captaciones que se hayan hecho dentro de nuestra estructura, las haga quien las haga. El ciclo de bonificación se pagan $100 por cada ciclo, además se le suman los $100 de Travel Dollars
y en los primeros 60 días estas bonificaciones son dobles. Esta es una bonificación por rapidez. Siempre que se haga un ciclo de 3 y 3, 3 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho, de ventas personales, en un periodo de 4 semanas, el total de comisiones sube a $570. En este caso, recuperaríamos lo que sería el pago inicial de la inscripción como socio y como representante, y además tendríamos un beneficio de $210. Y este es el tipo de ingreso, el principal, el que toda persona que entra en un proyecto de este tipo tiene marcado como objetivo, que es el ingreso mensual residual, el que es constante todos los meses. ¿Cómo se consigue? Pues cuando uno llega a un nivel de tener 30 personas o clientes en el lado izquierdo y 30 en el lado derecho, los haya captado él o los haya captado toda su estructura, entonces empieza a tener un ingreso de hasta $500 mensuales. Cuando la estructura llega a niveles de tener 90 en el lado izquierdo y 90 en el lado derecho, entonces el ingreso mensual residual ya asciende a $2,000 todos los meses. Este es un gráfico demostrativo del nivel de ingresos dependiendo de la estructura que tuviéramos en nuestro equipo. Tendríamos desde 400 clientes unos ingresos mensuales de $2,000 o 1,490 € al mes, hasta 3,000 clientes tendríamos unos ingresos de $15,000 o de 11,170 € al mes. Esta es una bonificación para conseguir un BMW. Esto se consigue cuando se realiza una facturación de $5,000 mensuales. Y esto equivale a unos 20 nuevos clientes. Hay que hacer la captación de cuatro clientes, dos en el derecho y dos en el izquierdo, y estos a su vez tienen que conseguir 4 y 4. Con este tipo de estructura ya tendríamos la bonificación para conseguir un BMW. La empresa lo que hace es pagar la financiación de este coche. Y para comenzar en este proyecto es muy fácil. Tú invitas y nosotros presentamos. Tú invitas gente que conozcas, amigos, gente conocida que le guste viajar, que le pueda interesar un proyecto de este tipo. Los invitas a una presentación, nosotros hacemos la presentación y así nos ayudamos mutuamente. Y este tipo de trabajo también lo tendrás que hacer tú después con tus propios patrocinados, tendrás que ayudarles, ellos traerán gente para la presentación, tú les tendrás que hacer la presentación. Y así entre todos nos ayudamos y colaboramos en este proyecto y al final nos beneficiamos todos. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado la presentación y de vuestro interés. Hasta la próxima.